¿qué ha fallado? ¿El PES, el partido político en esta designación de candidaturas o las instituciones? Porque, no, digo, ya a mitad de campaña y no tienen todavía... La mala, nos lo están haciendo cansada la mala. No, no es el PES. ¿Quién es responsable de todas las instituciones? El INE o el IE, ya ni sé cuál de los dos. Incluso ya el Tribunal Electoral también ratificó y quita otra diferencia. También, lo mismo también. Los tres son responsables. Pues todos ellos, ¿no? Y bueno, al final también el sistema judicial, ¿no? Porque Arley Saola, ¿desde cuándo? Pues lo traen y no lo resuelven, ¿no? Ni a favor ni en contra. ¿Habrá intereses detrás de estos institutos? ¿Perdón? ¿Habrá intereses detrás de estos institutos? La verdad de las cosas es que lo que hay que hacer es echarlos a andar bien. Teme que haya chanchullo. Sí, por supuesto, estamos preparados, estamos preparándonos para, pues, para que no haya, ¿no? Tratando, haciendo todo lo posible por invitar a la ciudadanía a votar para que con el porcentaje de votación que obtengamos sea suficiente. Ojalá, para no acabar el tribunal. ¿Candidato, no considera que también el PES ha dejado mucho que desear en cuanto a la defensa jurídica de sus propios candidatos? No, fíjate que no, nos lo están haciendo gacha, porque sí me tienen informado y no es culpa del PES. Realmente se están pasando la ley por donde quieran. Candidato, ¿qué le dice este?